Bienvenidos al canal, espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy un poco despeinada, si no es que muy despeinada, pero es que tengo ya días que no arreglo mi cabello. O sea, no le estoy poniendo calor, no estoy alaciando, no estoy ondulando ni nada. Quiero dejar un poquito descansar mi cabello porque en tiempo de frío hago esto constantemente y ya ahorita que está un poquito más el calor me gusta dejarlo secar solo y demás. Entonces, esa es la explicación de por qué mi cabello luce tan mal hoy. Pero no vamos a hablar de eso, sino de 5 correctores económicos. Todas las fórmulas que les voy a compartir el día de hoy son súper populares. Estoy segura que los han visto en muchísimos videos y que se han sentido un poquito intrigados por conocer un poquito más de lo que cada uno puede hacer. Este es el Fit Me Concealer de la marca Maybelline. Viene en un envase de plástico súper simple, demasiado sencillo. La impresión del nombre y detalles del producto ya no están, se han borrado por completo. La impresión se va desvaneciendo al tacto y hay que tener un poco de cuidado porque todo el producto termina en los dedos y luego puedes manchar tu ropa o tu rostro. El aplicador es súper pequeñito, lo puedes utilizar para llegar a zonas muy específicas como cerca del lagrimal o cubrir alguna imperfección. En realidad la varita es muy dura, al momento de aplicar el color sientes esa rigidez y es un detalle que pues a mí no me gusta en este aplicador. El tono que yo tengo se llama 20 Sun y la línea cuenta con 12 tonos disponibles. Esto va a depender muchísimo del lugar donde vivas y la tienda que visites. En el lugar donde yo vivo, la selección es muy corta, por lo general nunca pasa de los 4 o 5 tonos y casi todos se mantienen en un rango muy claro y medio, o sea, no hay tonos oscuros. Lo que este corrector promete es darnos una cobertura natural y ayudarnos a corregir imperfecciones como manchas, como marcas, rojez en la piel, cualquier detallito que tú busques neutralizar. Pero yo les quiero platicar de lo que yo observo que realmente hace y que me gusta en el producto es que no oxida. Entonces eso funciona perfecto con la característica que promete de cubrir imperfecciones, porque donde tú lo pongas, ese color que tiene es el que se va a secar o se va a sentar ahí. O sea, no se va a ver más oscuro y no va a ser muy evidente que quisiste corregir algo. Pero hablando de la cobertura que tiene, que es muy natural, es como solo darle un pequeño tinte a esa imperfección. Realmente no la neutraliza ni la elimina por completo. Es solo como darle un pequeño sombreado y que a lo mejor no se vea muy destacada esa imperfección. Y lo mismo pasa cuando lo utilizas para cubrir las ojeras. Mejor así, porque estás aplicando un poquito de color y se lo comparas con un lado que no tiene nada, pues se va a ver un poquito mejor. Pero eso no quiere decir que te ayude a eliminar la ojera, que te dure muchísimo. Y la sensación que tiene es hidratante y cremosa. A mí eso sí me gusta porque es cómodo, pero es una fórmula que se mueve muchísimo. Entonces se comienzan a hacer pliegues y comienza a sentarse muchísimo en todas tus líneas. Y sobre todo las líneas que están cerca de la línea de las pestañas inferiores, ahí en todos esos espacios se llega a meter el producto. Sellarlo no es un remedio, o sea, no importa si sellas, esto no previene al producto de estarse acumulando. Es fácil de trabajar, es ligero, es una fórmula que a mí me hubiera gustado descubrir hace mucho tiempo, o sea, cuando era más joven, que tenía 15 años, que mis necesidades de maquillaje eran muy diferentes. La duración que tiene es muy, muy corta, 1 a 2 horas, máximo 3, y eso depende mucho de la actividad que tengas. Entonces, para mí, la duración depende muchísimo de mi actividad y es muy poca para lo que yo busco y necesito. El costo es muy económico y aquí también va a depender del lugar donde lo consigas. Yo lo compro en la tienda Woolworth y ahí me costó 69 pesos. A pesar de que sea un producto que como corrector no me funcionó, me gusta muchísimo la textura para ayudarme a corregir detalles, como cuando hago mis sombras y que me paso un poquito de la línea, me ayuda a borrar ese trabajo. Cuando me equivoco haciendo mis cejas también me ayuda a borrar ese trabajo sin que sea muy evidente lo que quise hacer, porque a mí no me gusta cuando te equivocas en el trabajo de las cejas, corriges con un corrector y luego se ve la marcota así de que quisiste borrar algo y lo hace todo muy, muy rígido. A mí me gusta cómo hace ese trabajo de corrección en esta área de mi ojo, pero quererlo utilizar propiamente para otro detalle no me funciona. Este es el corrector Conceal and Define de la marca Makeup Revolution. Este fue un producto que causó muchísimo furor porque todo el mundo lo comparaba con el Shape Tape de la marca Tarte. Yo no puedo decirles si se parece o no porque no he probado el de Tarte, pero les platico que este producto viene en un envase de plástico en una presentación metalizada en color rosa que lo hace muy bonito. La presentación es compacta, creo que es
práctico para llevar de viaje, para almacenar. La brocha es súper, súper grande. Cuando yo vi esta brocha, me pareció al principio algo exagerado, pero resulta ser muy práctico, porque al ser un producto indicado no solamente para corregir imperfecciones, sino también para contornear e iluminar, hace muchísimo más fácil depositar el producto y localizarlo en las zonas que necesitas. La esponja es súper suavecita, entonces ese detalle a mí me gusta porque hace más suave la aplicación. Bueno, son cosas que a mí me gusta observar y valoro muchísimo en un producto. El tono que yo tengo se llama C7 y aquí en esta línea encuentras 22 tonos disponibles. Quiero decirles que para mí, a pesar de que la selección cuente con subtonos neutros, fríos, cálidos, me parece muy difícil encontrar el tono ideal. Yo al principio elegí el C6 y me basé en un montón de reseñas y videos y swatches, y era un color extremadamente pálido. Y para elegir el C7, que era el siguiente color, dije, ok, pues debe de ser un poco más oscuro. Y es muchísimo más oscuro que el C6. O sea, hay una gran separación entre esos dos tonos. Creo que lo que promete este producto es ser muy ligero, dar una cobertura total de larga duración con un acabado mate que no va a remarcar líneas ni pliegues. A mí me gusta muchísimo que se trabaja muy fácil y que sí se siente súper ligero. De hecho, creo que cuando lo ves difuminado, dices, ok, he encontrado el mejor corrector económico. Yo les quiero platicar lo que yo observo que este producto realmente hace. Lo de los pliegues sí lo considero un poco cierto, porque realmente de los que les voy a mencionar el día de hoy, este sería de los que menos remarcan líneas. O sea, sí se forman pliegues, pero un poco más tarde, o sea, puedes durar mucho más tiempo con una zona muy suave. La cobertura no es total, es modulable, pero últimamente yo siento, no sé si es por el tiempo que tiene el producto ya conmigo, que tampoco es mucho, cuando lo aplico siento que queda siempre una parte que no se alcanza a cubrir. O sea, puedo aplicar y luego modular y yo siento que se ve así como si fuera un hueco, como si no se alcanzara a tapar esa imperfección, esa ojera. No entiendo por qué me pasa eso. No se oxida y ese es un detalle que funciona perfecto porque es un producto que se puede utilizar para contornear e iluminar. Pero aquí va un detalle. Si tú tienes una piel muy seca, este es un producto que va a remarcar cualquier detalle de resequedad que tengas en la piel. O sea que si tú lo quisieras comprar con el propósito de iluminar y contornear tu rostro y tu piel es seca, no va a funcionar para ti en este detalle de la manera en que se acentúa en esa sequedad de la piel. Yo, algo que no me gusta en la fórmula es que es un producto que no puedo utilizar durante todo el año. El frío donde yo vivo dura muchísimos meses y tener guardado este producto durante todo este tiempo pues no me parece muy padre, porque yo siempre busco un producto que me funcione durante todo el año en cualquier circunstancia. Que aunque sí funciona, que aunque sí te puede llegar a aportar una cobertura, no es algo que me impresione en fórmula. O sea, sé que hay otros correctores económicos que se encuentran en México que pueden funcionar mejor. Esta duración yo les diría que está alrededor de entre 5 y 6 horas, porque ahorita que ya se empieza a sentir un poquito más de calor, puedo ver que se me absorbe más rápido el corrector. O sea, cuando lo llevo por sí solo, empiezo a notar que se pierde muy fácil sobre la piel. Y pues en días que fue un poquito más de frío, sí podía notar que duraba un poquito más, pero dependía también muchísimo de la actividad de ese día. Este producto tiene un costo de $7 y lo consiguen en tiendas Ulta o a través de la página de Beauty by Joss en $210. Este es el No Filter Concealer de la marca ColourPop y tiene un acabado mate. De hecho, está muy raro porque aquí el nombre no dice mate, pero cuando lo ves en la página dice No Filter Matte Concealer, entonces me hace pensar que tal vez en un futuro la marca va a lanzar un producto que no sea mate, porque obviamente no es un acabado que favorezca a todo tipo de piel. El empaque es súper sencillo, como todos los productos de ColourPop, en color blanco con las letras en tono plata. El aplicador es como de tipo lengüita, así le llamo yo. Es un aplicador aplastadito, largo, permite depositar perfectamente el producto y es así como acolchonadita la esponja. Entonces funciona súper bien y la aplicación es gentil. El tono que yo tengo se llama Light 16 y en esta línea encontramos 30 tonos disponibles. De los productos que les voy a compartir hoy, es la que tiene la gama más amplia. Lo que este producto promete es darnos una cobertura total, sin pliegues, que se va a trabajar fácil,
con un acabado mate de larga duración que va a permitirnos corregir rojez, imperfecciones, manchas. Ok, ahora les voy a platicar lo que hace. Pues la cobertura total es completamente cierta, tú lo aplicas y puedes ver automáticamente esa corrección, esa cancelación del tono oscuro de la ojera. Pero es un producto que oxida. Cuando yo lo aplico se ve muy blanco y luego va oxidando. Entonces sí se mantiene esa cobertura, pero lo que no me gusta es como los cortes que se llegan a ver en el rostro, porque cuando tú difuminas el corrector, pues lo sueles llevar un poquito hacia afuera, un poquito hacia la nariz, como para que no se vaya a ver una línea, sino que se vea integrado en la piel. Y aquí con esa característica del color que tiene y cómo va oxidando, se ven esos cortes. A lo mejor no se aprecia muchísimo en cámara, pero en persona sí se puede ver ese detalle, aunque un poquito desvanecido, pero sabes que está ahí. Ese es un detalle que no me gusta, la oxidación. La cobertura la puedes modular, regresando a ese tema, o sea, puedes obtener una muy buena cobertura al primer momento, das un poquito más y mejora todavía la cobertura. Pero a pesar de que sea una textura que no se siente pesada en la piel, cuando tú lo ves se observa pesadez, porque se comienza a ver tan, pero tan pastoso y se ven tantos pliegues que da esa sensación de pesadez. Yo ya intenté utilizar poco producto, modulado, o sea, de muchas maneras y de la manera que sea, siempre da esta sensación de pesadez, porque se hacen tantos y tantos pliegues y se remarca tantas líneas y da ese aspecto avejentado, recargado, que no favorece para nada la mirada. El hecho de que tenga tanta oxidación no lo hace perfecto para corregir imperfecciones, a pesar de que la marca sugiera que lo podemos utilizar así. Si tú llegas a poner en ciertas zonas y oxida, pues se va a ver lo que quisiste corregir. Digamos que te compras un corrector exactamente a tu tono de piel, a los pocos minutos vas a notar esa zona oscura, se va a notar muchísimo que quisiste borrar algún detalle. La duración que tiene este producto para mí es de cero, porque al instante comienzas a formar pliegues, al instante comienzas a ver detalles que no te gustan, el producto se va juntando y se va abriendo, entonces se ve espacio sin producto y creo que eso es algo que le resta muchísimo, muchísimos puntos. A mí no me funcionó, sé que hay personas que sí, yo creo que tal vez son mis necesidades, mi tipo de ojera, mi edad, tengo 31 años, pero probablemente personas más jóvenes no suceda esto de que se acumula tanto, o haya personas que no se les oxide muchísimo, no sé, la verdad yo asocio que a mis necesidades no funciona y la duración pues no, tampoco. El costo que tiene es de $6, es accesible porque es un producto que puedes encontrar muy económico también en reventa, porque hay personas que revenden la marca, pero ya también puedes pedir a través de su página online. Yo les recomendaría más que lo hicieran a través de su página. A veces tienen promociones y envíos sin mínimo de compra, cupones. Entonces es un buen servicio, pero por lo menos este producto de la línea no me ha funcionado. Este es el Light Illusion Full Coverage Concealer de la marca Flower Beauty, que tiene uno de los empaques más bonitos. Creo que es el más hermoso de todos los correctores que les voy a compartir el día de hoy. Es un empaque con una tapa blanca y letras doradas que se ve elegante, minimalista, simple. Me gusta muchísimo este diseño. Y la brocha tiene una forma inclinadita que permite aplicar mucho más fácil el producto por la forma que tiene. Ya llega directamente así en esta postura a aplicar el producto y facilita mucho el trabajo. La esponjita es súper suave. El tono que yo tengo se llama Light, pero también lo pueden encontrar como L3-4. Aquí la línea cuenta únicamente con 6 tonos. Sería la línea más corta de la que vamos a platicar el día de hoy. Limita muchísimo porque no hay un tono ni lo suficientemente claro ni lo suficientemente oscuro. Entonces deja un rango de posibilidades muy corta para las personas. Lo que este producto promete es ser súper ligero, que se va a trabajar muy fácil. Su textura es cremosa, de alta cobertura, que va a difuminar la apariencia de la ojera y que no va a formar pliegues. Lo que este producto hace es que sí aporta una muy buena cobertura. No estoy muy segura si decir que media modulable, o sea, yo no siento que alcance una cobertura total como tal, que sí necesitas ayudarte con un precorrector si quisieras alcanzar ese tipo de cobertura, pero sí hace una neutralización de la ojera muy buena.
De hecho, cuando tú lo aplicas, tú sientes que estás trabajando con un producto de alta gama. O sea, aplicas súper bien el producto, súper fácil, lo difuminas y lo trabajas en un 2x3. Necesitas mínima cantidad para cubrir muchísimo de la zona de la ojera y creo que eso es muy bueno porque no vas a necesitar exceso de producto. Por lo tanto, se reduce el problema de formar pliegues, de que se vea pesado. La textura cremosa es al mismo tiempo hidratante, entonces tú nunca sientes esta zona reseca. No tiene un acabado mate, pero tampoco tiene un acabado hidratante. Yo diría que es algo como semi mate, porque realmente tampoco puedes percibir una zona muy apagada, por decir así. Creo que es un producto que hace un excelente trabajo y que desde el momento en que tú lo ves dices, wow, he encontrado el mejor corrector económico de la vida. Pero, tristemente, sí hay un pero. Para mí no es una duración o no es un trabajo que dure por muchísimas horas. O sea, es algo que ves y que te enamoras del resultado, pero no es un resultado que vaya a durar, por decir, perfecto, 5 horas. O sea, notas rápidamente que se comienza a desvanecer un poquito esa cobertura, que se empiezan a formar poquitos pliegues. Y algo que yo he observado es que en días que tuve un poquito de resequedad en esta zona, tiene como un acabado medio empolvado, entonces se comienza a remarcar en esas zonas. Y creo que ese es un efecto que en personas de piel muy seca no les va a favorecer, precisamente porque ese acabado empolvadito va a remarcar mucho más resequedad en la piel. Es un buen producto, creo que hace un buen trabajo, pero no vayan a esperar un resultado de larga duración. O sea, yo les digo que sí dura a lo mejor 8 horas, pero no va a durar las 8 horas perfecto. O sea, no vas a llegar al final del día sin pliegues, con la cobertura igual. O sea, sí vas a notar que se va perdiendo esa cobertura y ese a lo mejor súper resultado que tuviste al principio, pero sí puedes llegar al final del día con un trabajo todavía de corrección en la zona de tu ojera. Este producto lo van a encontrar disponible en México porque toda la línea de Flower Beauty ya va a estar disponible en Liverpool, online también, no solo en tiendas. Y no puedo encontrar el costo, o sea, hace una semana estaban todos los productos de Flower Beauty y hoy que los estaba checando ya no estaba, o sea, no sé si están actualizando la plataforma, espero que sí, pero en Estados Unidos tiene un costo de $10. Yo más o menos le calculo que en la página de Liverpool va a tener un costo como de 250, 280 pesos porque la base anda en ese precio, entonces creo que ese va a ser más o menos el rango que va a manejar este corrector. Este es el Instant Age Rewind de la marca Maybelline. Es uno de los hiper mega populares correctores del mundo del maquillaje. Yo me resistí muchísimo a probarlo porque dije, a lo mejor sí es bueno, pero no tanto. O sea, yo siempre lo veía en tiendas y decía... Pero al final me convencí porque es un producto que sigo viendo, que básicamente todas las youtubers que sigo lo tienen, lo han probado, lo siguen utilizando. Entonces cuando alguien sigue utilizando algo después de tantos años, dices, debe de ser por algo. Este es uno de los empaques más curiosos porque la esponja se encuentra arriba. Eso es algo que no le gusta a casi nadie porque les parece antihigiénico o porque no puedes lavar la esponja y demás, pero es un diseño que Maybelline, a pesar de todas estas sugerencias, a pesar de los años, no ha cambiado. El tono que yo tengo se llama Neutralizer y la línea cuenta con 8 tonos disponibles. Es una selección muy corta, pero hay tonos muy claros a tonos oscuros. O sea, se abarca un poquito más muchos tonos de piel a pesar de ser una línea muy cortita. Lo que este producto promete hacer es corregir, iluminar y contornear. Solo eso. No hay promesas exageradas, nada. Yo no es un producto que haya utilizado para contornear e iluminar, únicamente para corregir ojera. Y bueno, para iluminar sí podría ser porque el tono Neutralizer es clarito y lo puedo combinar con muchos de mis correctores que en este momento me quedan un poquito oscuro y sí le da luz. Y me encanta, la verdad, combinar este producto con todos mis correctores. O sea, no sé qué les hace. Bueno, sí sé qué les hace. Los ayuda a que duren más, a que no formen pliegues, a que me den iluminación. Es un corrector que promete poco y hace muchísimo más que todos los correctores que prometen las mil maravillas. Este producto de Maybelline no te forma pliegues, neutraliza súper bien la ojera a pesar de tener una cobertura ligera. ¿Cómo es eso posible? No lo entiendo. Hay personas que utilizan este producto como su base de maquillaje, se funde súper bonito en la piel, no te reseca, no es extra hidratante, o sea, tiene el punto preciso y es por eso que es una fórmula que funciona súper bien para muchos tipos de piel, porque
Se trabaja muy fácil y se puede fundir con otros productos, se puede mezclar, o sea, es un producto que vale muchísimo la pena probar. Estoy bien contenta de haberlo descubierto y me dura un montón de horas, o sea, 8 horas o más, se los garantizo. Yo lo utilicé un día en una prueba como 8 horas y todavía sé que podía durar mucho más con él porque se veía fantástico. Súper, súper bonito y su costo varía también mucho del lugar en donde lo vayas a comprar. Yo lo compré en una promoción que hubo en Sanborns, un descuento que me salió creo que al final como en 110 pesos, pero lo encontré en Amazon México, está más o menos en 175. Ya dependerá del lugar en el que tú lo quieras comprar, pero es un producto que por lo general siempre está en promoción y puedes encontrar a un costo accesible. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si ustedes tienen un corrector económico favorito, no olviden dejarme esa sugerencia en los comentarios y espero poder traerles después un video de otra categoría, también así de 5 productos, porque creo que siempre son mucho más útiles cuando juntamos todo en uno solo. Les mando muchísimos besos. No olviden suscribirse y los veo muy pronto. Bye.